Pillamos in extremis a José Manuel Ortega, que va a entrar ahora mismo a dar una charla. Hola, José Manuel. Hola, buenas tardes. José Manuel es desarrollador tanto de back como de frontend y viene a hablar sobre criptografías y JavaScript, ¿verdad? Sí, exacto. Voy a contar un poco el estado actual de la seguridad y de las distintas librerías que podemos encontrar para securizar los datos de nuestras aplicaciones web en JavaScript. Y bueno, comentar un poco el estado, de qué librerías disponemos. Hay algunas estándares y otras son más desarrolladas por los propios desarrolladores para securizar los datos de las aplicaciones. Y luego comentar un poco también el estado de la seguridad en general, qué herramientas tenemos a nivel de navegador, plugins, que nos pueden ayudar a detectar qué algoritmos se están llamando por debajo de nuestras aplicaciones. Vas a hablar me comentabas, de las librerías que son apropiadas para esto. ¿Cuáles son las nuevas librerías que vienen para JavaScript? Bueno, para JavaScript últimamente se está... Bueno, pues, hay un montón de frameworks que se están desarrollando. Bueno, el más conocido tal vez sea Angular, por las implicaciones que va a traer en los nuevos cambios, en la versión 2. Luego están saliendo nuevas librerías, nuevos frameworks como React, que también están saliendo muchas conferencias y muchas... Uh-huh. Se está hablando mucho del tema. Y luego, pues a nivel de seguridad, que es la parte que estoy investigando yo, pues aún queda por avanzar en ese campo. Se está pendiente del estándar. Hay un estándar que está por definir. El problema que ahora mismo es que ese estándar no es compatible con todos los navegadores. Entonces, hasta que ese estándar no sea compatible con todos los navegadores, pues habrá que tirar de las librerías estas sueltas que comentaré. Perfecto. Pues nada, te dejamos ya sin más dilación, que sabemos que estás un poquillo con ganas de irte a tu charla. Y muchísimas gracias por haber participado, por haber ofrecido una vez más una entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.